¿Cuántos años tiene? ¿Trabaja? 19. Estudia. Odontología. Buena carrera. Ningún dentista se muere de hambre. Todos tenemos dientes y tarde o temprano se nos caen. Sí, claro. Siéntese, Bengoa, siéntese. ¿Le gusta su trabajo, Bengoa? No es malo. Peligroso. No sé si se lo sabe hacer. Señor Torrens, yo querría saber si me aceptaron, como me dijeron que tenía que venir. No se apresure, vengo, no se apresure. Sus referencias son muy buenas, pero todavía falta mi informe. No, no se ponga nervioso. Todo el mundo se pone nervioso porque sabe que mi opinión es determinante. Como los romanos. Pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Le gusta su trabajo? Sí. Sí, sí, ya me lo dijo. ¿No le importa dejar Buenos Aires? ¿Y su mujer? A ella no le gusta la ciudad, prefiere el campo. Hace bien. Se respira aire fresco, la gente es macanuda, no hay ruidos. Del ruido no se va a salvar si yo ando cerca. ¿Eh? Ah, lo dice por las explosiones. ¿Cómo se metió en esto? No quería ser peón toda la vida. Bueno, pero dinamitero no es común. No sé, mejor pagan. Usted hace seis, cinco años que no trabaja en una cantera. Espero que no se haya olvidado, ¿no? ¿Cuándo dejó? No, no dejé. Me ofrecieron algunas otras cosas, pero pagaban muy poco. Es ambicioso. Usted puede hacer carrera en Tulsaco. No estoy en edad de hacer carrera. No diga eso, Bengoa. Es un error. ¿Usted sabe lo que es esto? Parece granito. Es cobre. Cobre porfírico. Es un poco más caro que el granito.
En los próximos 50 años, Tulsaco le va a dar al país todo el cobre que necesite. ¿Y todo eso gracias a quién? A un hombre. A un solo hombre. Un hombre que mira hacia adelante con ambición, con inteligencia. Don Guido empezó de abajo. Y mire a dónde llegó. ¿Usted sabe cuántas empresas maneja? Y las atiende solo. 42 empresas líderes. El Grupo Ventura tiene fuerza, tiene prestigio, tiene mucha influencia. Y todo eso gracias al empuje de un hombre. Y uno lo ve como usted, como yo. Sin humos, campechano. No, realmente es un hombre admirable. Según el informe, usted no es gremialista. No tuvo actividad política. No. No me gusta perder el tiempo. Era difícil mantenerse al margen en un sindicato como el suyo. La política es para los políticos. A mí lo único que me interesa es que me paguen bien. Nadie paga mejor que nosotros. Por eso. Tulsaco paga, yo trabajo. Lo demás no es problema mío. Me alegra. Me alegra oírle decir eso. ¿Cuándo puede viajar? ¿Dos días, pasado mañana, le parece bien? Sí, pero yo el esquilo y el depósito te lo... No se preocupe. Nosotros corremos con todos los gastos. ¿De acuerdo? Sí. Felicidades, señor Bengoa. Y bienvenido a Tulsaco. El viejo. Sí, no nos hablamos. Perdimos un partido de bochas por culpa de él. ¿Por cabrón? Porque quiere bochar siempre. No tiene paciencia para arrimar. Pero ahora dice que la culpa es mía y que el cabrón soy yo. Entonces anda bien. ¡Oye, Aitón! ¡Te buscan! ¿Quién es? ¡El asilo para viejos cabrones! ¡Tu padre! ¿Por qué no me lo dices de frente? ¡Fascista! ¡Gilipollas! Esto va a terminar mal. ¿Qué haces aquí? Largar el laburo. Vamos a comer afuera. No festejo Navidad. No es Navidad. Entonces voy. No sé para qué. No me dejan tomar, no me dejan comer. ¿Qué festejamos? Conseguí laburo. ¿Qué es, coñac? De Bautista. ¿Y ahora qué vas a vender? Peines, libros, jabones. Vuelvo a lo mío. Una cantera de cobre, Tulsaco. Me voy al sur pasado mañana. Me dan casa, buena guita. ¿Yanquis? De todo. Tanos, suizos, qué sé yo. ¿Te vas solo? Con Amanda. Lea se queda con una amiga. ¿Saben quién sos? No. ¿Cómo hiciste? Por una agencia. Te dan con todo, pero los certificados de trabajo son una pinturita. ¿Los falsifican? Empresa que cerraron. Trabajo por mi cuenta, en fin. Te borran el pasado. Te lo cambian un poco, nada más. Para la Tulsaco fui un santo. Nada de sindicato, ni huelgas, nada de nada. La política para los políticos. Y lo peor es que lo dije en serio. Vení, mírate. ¿Te podés mirar al espejo? Raja, papá, tengo que vivir, ¿qué querés que me coman los piojos? Yo me la jugué, vos lo sabés. Fui al frente y me dejaron solo. ¿Qué conseguí? Dame la toalla. La gente cambia, papá. Ya no soy el mismo de hace unos años. Algún día te van a provocar y vas a decir lo que no se puede decir. Y ese día te borran, te dejan en la calle y vas a estar peor que ahora. O igual. Peor, sin guita y sin orgullo. Por ahí cuando me toque hablar, ya no pienso igual que antes. No me esperes. No voy a ningún lado. ¡Dale, papá! Es una suerte que tu madre esté muerta. No le hubiera gustado saber que su hijo es un cagón.
seguro que te dijeron que venían a buscarte? Seguro. ¿No te habrán hecho una broma? Mirá si Tulsaco no existe, si era todo un cuento. Hay gente que se divierte haciendo bromas. ¡Cállate, Amanda! ¿Tacoa? Sí. Bienvenido a Tulsaco y perdón por la demora, pero el tren llegó adelantado. Ingeniero Basile, encantado. No, no llegó adelantado. Vamos, llegó una hora atrasado. La valija, vamos. Sí. Bueno, por eso lo normal es que llegue con 5 o 6 horas de atraso. Rosales. Amanda. Encantado. Déjelo, llevo yo, está muy pesado. ¿Eh? No, deje, vengo a... Si no, vos no, lo está para bien. Eso. No, está bien, Vengo yo. ¿Cómo dejaron Buenos Aires? Bien. Con calor, ¿no? Sí. ¿El obelisco sigue estando? Anda despacio, Golo. Yo hace tiempo que no voy por allí. Más de un año. Al principio uno extraña, pero después ya no, ¿eh? No, la gente aquí es muy amable, es simpática. Somos como una gran familia. Despacio, Golo. Qué difícil, loco. Pero es un buen muchacho, ¿eh? Despacio, Golo. Bueno, estas casas que ustedes ven son un poco precarias, pero Golo. Pero Tulsaco está pensándole el personal y tratando de... ¡Madre, Golo! Perdóneme, señora. Golo, la valija, vamos. Bueno, gracias por todo. Golo le va a enseñar su habitación. Gracias a ustedes y perdóneme nuevamente, señora. Por favor, ingeniero. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Bienvenidos! Gracias. Tardaría 3 años en llegar a esto, pero yo pienso hacerlo solo en uno. Claro, con su ayuda, Bengoa. Hasta que no lleguemos a la veta principal, vamos a seguir perdiendo plata como locos. Mucha piedra y poco cobre. ¿Por cuánto tiempo firmó el contrato? 2 años. Tal vez le parezca prematuro que hable sobre esto, ¿no? Pero yo me guío por las primeras impresiones y casi nunca me equivoco. Por ejemplo, cuando lo vi a Basile por primera vez, dije, este es un inútil. Y acerté. Bengoa, usted tiene pasta de líder. No la pierda. La gente que vale se queda en la empresa. Esta es la banda de vagos más grande que ha pisado Tulsaco. Pedro Bengoa, Tadeo... Bueno, el polaco. Koreniowski, polaco es más fácil. Piña. Bienvenido al infierno. La cava. Bonifacio, Coco. Bengoa. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué pe? Muy bien. Yo soy Bruno Di Toro, a sus órdenes. Bueno, suerte, Bengoa, ¿eh? Ya sabes, mano dura, ¿eh? Hay que tenerlos cortitos, si no se le monta. Somos hijos del rigor. Despacio, Golo. Despacio, ¿Viene aquí, don Pedro?
Casi me da el infarto. Sí, a mí. ¿Cuánto te vi llegar? ¿No sabes qué pensé? Podrías haber avisado, ¿no? Sí, lo pensé, lo pensé. Pero dije, por ahí meto la gamba. ¿Entraste por derecha? No. Yo tampoco. Menos mal que te avivaste. Si no, ¿qué decimos? ¿Cuánto tiempo, eh? Mucho. Mucho tiempo. ¡Está jovato, flaco! ¿Y vos qué? Ya no tenés violines. ¿Trajiste a Amanda? Sí. Solo a vos se te puede ocurrir. Yo iré a dejarla. ¿Y la Carmen? ¿Te sigue aguantando? Se murió, flaco. Del asma. ¿Te acordás que ella tenía asma? Bueno, se le complicó con, no sé, con una cosa del corazón. Me dijeron, yo no estaba, ¿sabes? ¿Cuándo fue? Hace 2 años, en noviembre. Me dejó en banda, flaco. ¿Te acordás que ella siempre jodía con eso? Al final, me dejó en banda. ¡Larga, che! ¡Larga! Vamos, que si no ven van a pensar que somos trolos. ¿Cuánto hace que estás? Casi 1 año. Todo un récord para vos. ¿No le pegaste a nadie? ¡No, no, no! Yo me las aguanto. No, no. Soy un angelito, no protesto. No, no quiero que me rajen. Haces bien, hay poco laburo y hay que morfar. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo te lavaron el bocho a vos? Igual que a vos, Bruno. No. No, yo le sigo el juego. Yo me las aguanto porque me conviene. Necesito tiempo, Pedro. Si me rajan ahora, soné. Por eso te digo, cuídate. Hay mucho alcahuete. No hablés, no protestés. Aguantá, Pedro. Haceme caso. Está bien, está bien. Caíste justo a tiempo. Esto es un infierno. ¿Me entendés? Esto es un infierno. Dentro de un mes te vas a querer ir. Pero por favor, quédate piola. Oíme. Yo sé cómo salir de aquí. Recién llego, ya querés que me vaya. Estoy en cero, Bruno. Tengo que juntar guita. Ah, ¿laburando? ¿Qué querés, que me haga chorro? Chorro sos si te descubre. La ventaja del polvo que las tortillas parecen mejillones. Si están bien lavados, no tienen arena. Aunque estén mal lavados, siempre son mejor que esto. ¿Trajiste el café? Debe estar frío. ¿No hay un poco de vino? No está permitido. Vamos, saquen el café. ¿Qué es, blanco o tinto? Tinto, fresquito. Con los mejillones va mejor el blanco. Ven para acá. ¿Cuánto hace que están aquí? 3 meses nomás. ¿Y accidentes nunca hubo? Lo normal. Todos los días. Le doy mi mitzi y no dijeron más nada. Me cortaron la pierna. Murió en el hospital. ¿Qué pasó? Un refugio. Los refugios no son muy reglamentarios. Son fenómenos para tomar mate. El único refugio seguro es el casco. Yo lo vengo diciendo. Cualquier día de esto volamos todos a la mierda. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. El que se mete a cocinero ya sabe que algún día se va a quemar. ¿Hablaron de esto con Basile? Yo quiero seguir trabajando. Es más peligroso el gono manejando y lo dejan. Hay tantos sitios. Justo tenía que caer aquí. ¿Qué querés que le haga? Yo sé lo que pasa. Y Toro es loco, no le importa nada. Siempre fue un calentón. Cuando había lío, ahí estaba él. Era otra época, Amanda. Yo lo conozco. Te va a empezar a dar manija. Abrite, Pedro. Total, se supone que no se conocen. Es mi amigo. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Hacé lo que quieras. Lo que yo te digo es que venimos aquí para vivir tranquilos. Bueno, pará un poco, che. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Bien. Pasá, sacate eso. Pedro me dijo lo de tu mujer. ¿Ah, sí? Lo siento mucho, Bruno. Gracias, Amanda. Sentate. Voy a avisar a Pedro. ¿Y la piba? ¿Cómo anda, Lea? Bien, noviando. ¿Se casa? Por ahora no. También. Estás cambiado, Bruno.
¿Sí? Sí, estás más tranquilo, más asentada. Más viejo, Amanda. Tres bandas la tiraste. Un accidente, pero calculado por vos. ¿Qué te pasa? ¿Estás en curda? Está todo servido, ¿no te das cuenta? Las cargas que te hacen usar, los refugios, todo ilegal. No te pueden echar la culpa de nada. ¿Y yo qué tengo que hacer? Vos tenés que poner las cargas en otro sitio, donde yo te diga. Mira qué bien. ¿Y después? Llevarme al hospital. Si te encuentro. Eso, eso, exacto. Para eso es que te necesito. Mira, Bruno, yo te quiero mucho y siempre te dije las cosas de frente. Sí, ya sé. También estoy podrido, pero hay que aguantar. La cosa va a cambiar o no, qué sé yo. Pero si querés matarte, no me pidas ayuda. Pero escuchame un cachito, vos no entendiste nada. Sí, escuchame. Esa guita no la cobras ni que te mueras. Yo no pienso morirme. ¿Qué querés? ¿Perder un dedo, un brazo, una pierna? ¿Qué sos? ¿El dios de la dinamita? ¿Cómo sabes que no te va a volar la cabeza? Yo sé que no, yo sé que no. Otro día me lo contás. Escúchame, Pedro. Escúchame. Buena. Parece que les fue bien. ¿Qué tal, viejo? Nos agarramos cansadas. No hay que ir los domingos. Siempre digo, pero nunca me hacen caso, viejo. Quítame lo que quiera. Hoy batió el récord. Siete. ¿Siete? Siete minutos. Nunca tardó tanto. El revólver más rápido de hoy. ¡Permítame, marica! Dale, Bruno. Chicos, no sabes jugar. Tranquilo, Pedro. Ahí
¡Vasile! ¿Qué pasa, Bengoa? Te mando esto. ¿Qué? Ah, sí, sí. ¡Que se ha vuelto loco! ¡Órdenes de arriba! ¿Quieren terminar? ¡Van a volar el pueblo! ¡No, no! ¡Se me descubre! ¡Vasile! Vasile, usted es ingeniero y sabe más que yo. Si colocamos esa carga, nadie sabe lo que puede pasar. No se puede calcular el efecto. Yo no puedo hacer nada. ¿Usted está de acuerdo? Hay que ganar tiempo. ¡Matando gente! No pasa nada, Bengoa. Si tienen cuidado, no pasa nada. Voy a hablar con Ross. ¡Bengoa! ¡Espere! ¿Para qué va a hablar con Rossi si yo sé lo que le va a decir? Esto se hace y hay que hacerlo. Si no lo hace usted, lo hace otro. Además, Rossi lo aprecia y yo también. Usted sabe trabajar. Tiene un buen futuro, no lo eche a perder. ¿Qué pasa si mi gente dice que no? Un paro de protesta, cuando faltan 3 días para cobrar la quincena. A los indios les fue peor. Estas tierras eran de los mapuches hasta que llegaron los blancos. Algunos dijeron hay que pelear, otros dijeron que no servía. ¿Y quién ganó? Perdieron todos. Los que pelearon están muertos y los otros están en la reserva. Hacen canasto como los locos. ¿Y vos? Yo no soy indio, yo soy el Golo. Yo no sabía. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Costaba! ¡Pedro! ¡Costaba! Thank you.
lamentable que pasen estas cosas, pero pasa. No quiero que usted se sienta responsable. Mejor. Usted no podía hacer otra cosa. Facile me dijo que usted le avisó que podía haber problemas. Hizo bien. ¿Qué me quiere decir, Rossi? Usted no me hizo venir para consolarme. Soy un sentimental, pero nadie me lo cree. En primer lugar, no quiero que haya rencores entre ustedes dos. Facile cumple órdenes. ¿De acuerdo? En segundo lugar, quiero pedirle un favor personal. Va a haber una investigación policial. Es de rutina, cuando hay un accidente, vienen, hacen preguntas. ¿Y usted quiere que yo no abra la boca? Es que hay cosas que no tienen por qué saberse. Yo reconozco que las cargas eran excesivas, pero no puedo elegir. Hago lo que tengo que hacer. Supongamos que yo no hablo, Rossi. No soy el único... No, eso ya está arreglado. Todo el mundo tiene un precio. Espere, Bengoa. Hay algo más para usted. Una bonificación. Trabajó duro este mes, ¿eh? ¿Qué pasa? Te dio la trágica. Es lo único que me falta, que me hagas un escándalo porque llego tarde. ¡Se murió el viejo! Y Marcile te espera. Yo no voy, no voy. No quiero verlo así. Bautista. ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó? Hace dos meses que dejó de tomar los remedios. Le pregunté al de la farmacia. Aitor le dijo que eran muy caros, que mejor se gastaba el dinero en coñac. ¿Podría haberle pedido a usted o a mi hija? Aitor era así. Con el único que hablaba era contigo. No tenías que haberlo dejado solo. ¿Qué iba a hacer? No sé. Bautista, guárdeme las cosas. En cuanto pueda las vengo a buscar o mando a alguien. No hay prisa.
y a dejar todo como está. Tenemos pollo, ensalada criolla y flan casero. Casero, ¿me oíste, no? ¿Y vino? Ay, ¿podés creer que me olvidé el vino? No importa. No, debe haber. ¿No hay alguna botella? Fíjate. Si no, yo bajo. ¿Es el mío? Sí. Lindo lugar, ¿eh? No es muy grande, pero... ¿A qué hora salís, papá? A las 12 tengo que estar en la estación. Hay blanco, pero está caliente. Saca hielo. Digo yo, ¿dónde duermo? En el dormitorio. Yo me arreglo aquí. ¿Y esa amiga tuya? Silvia. Sí. ¿No viene? No sé. A veces viene, a veces no. ¿Pero no vive aquí? Sí. Pará, Lea. No sigas con la sanata. ¿Qué pasa? No hay amiga. La amiga soy yo. Al principio sí, papá, pero... Después Jorge y yo... ¿Sabes que sos vos? ¿Sabes qué edad tiene mi hija? 19. No me cargues, pendejo. Sos un guachito mentiroso. Papá, por favor. Burrito, hijo de puta. ¡Pedro! ¡Dame! No es para ponerse así. ¡Está bien, déjame! ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué no tenemos la libreta? ¡Es una piba! ¡Es mi mujer, Pedro! La quiero, la respeto y vivimos juntos. No hace falta que nadie nos dé permiso. ¿A dónde vas? A dar una vuelta. Jorge, discúlpame todo lo que te dije, yo no... ¿Qué sé? ¿Pensando en los 300 mil dólares? ¿Podés volar esto? Si conseguís el explosivo, son 100 metros más. ¿Quién lo va a contar, hombre? Va a ser un accidente más. Buah, mostrame la tumba. ¡Perfecto! Un nicho. ¿Qué me puede pasar acá adentro? No es muy grande, pero es seguro. Depende. No asomes la cabeza. Y vos, no te olvides de dónde está. Y sacame enseguida, por si me quedo sin aire. Muy bien, yo salgo, grito, hago todo el drama y te sacan. Y después... ¿Hablé yo? ¿Dije algo yo? Yo soy mudo, Pedro. Nadie me puede hacer hablar si yo no quiero. Cuando me saquen de aquí, Pedro, yo voy a estar mudo. No pueden comprobarlo, ya averigüé. ¿Vos sabías que hay tipos que se le pone el pelo blanco todo de golpe? No. Ay, ay, y es por el susto. Bueno, yo por el susto, musarela. ¿Cuánto tiempo crees que vas a aguantar? No mucho.
¿Eh? Alcanza. ¿Quién es? Este, el Larsen es un abogado de Buenos Aires. Una cosa muy importante, Pedro. En cuanto me saquen, vos le mandás un telegrama. Él ya sabe. ¿Es de confianza? Le gusta la guita. Sí, pero digo, es bueno. Te chanta. ¿Qué pasa si perdés el juicio? No voy a ir a juicio. Este tipo laburó un tiempo para la Tulsaco y averiguó muchas cosas, mucha matufia, ¿entendés? Ellos nos van a dar la guita para no ir a juicio. Entonces yo me hago el mudo una semana, dos como mucho, y después chao. A las Polinesias. Muy bien. ¿Vos te vas? ¿Y yo qué hago? Renunciá, bola. En cuanto los cabrones ponen la plata, vos renunciás. ¿Vos cómo la ves? Redondo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Me hubiera dado pelota desde el principio, ya estábamos fuera, hombre. ¿Cómo vamos? Con Larsen no arreglé todavía, pero creo que 20. Y lo que queda, mitad y mitad. No, dejate joder. ¿Por qué no? No es justo, viejo. Yo no hago nada, vos sos el que te metes en el nicho, quedás mudo. No podés darme la mitad. Vos sos mi amigo, Pedrito. Sos el único tipo que sé que no me va a cagar. Eso no tiene precio. Igual, me arreglo con poco. Yo no me voy a ir a las Polinesias. Con que me quede para un ranchito en Buenos Aires, estoy hecho. ¿Y de qué vas a vivir? No, ni una palabra más, mita y mita. Además no vas a tener un ranchito, rata. Vas a tener una casa, guita en el banco, un lindo Ford Falcon. Mejor un Mercedes, con chofer. ¡Eso, un negro con gorra! Japonés, más fino. Che, che, de esto, Amanda, nada. No, no es por nada, pero vos sabés cómo son las mujeres, siempre traen problemas. Será mucha carga. La suficiente. Vamos a comer. Para, quiero ver el lugar. Está ahí y no se fue. Polaco, a comer. Cambio. De acuerdo. Ya le mando el golo con el tip. Cambio. Vamos, Bruno. No, para un poco, para. Dale, que el golo viene para acá, vamos. ¡Ah, carajo! Que el que se tiene que meter ahí soy yo, ¿no? ¡Pero vamos!
Hacemos como siempre, Polaco. Bonifacio al norte, vos al medio y yo atrás con Di Toro. Tengan cuidado que las cargas son gordas. Como siempre. Más. Me salgo, Di Toro. No comiste nada, Bruno. No tengo hambre, che. Me lo guardo para después. Preparados, cambio. Listo, cuando quieran, cambio. Atentos, cambio. Todavía no nos fuimos, cambio. Bien. Pedro, Pedro, para, páralo. Pedro, 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 no puedo. Pedro, para. ¡Para todo! ¡Para todo! ¡No va, Pedro! ¡No, Pedro! ¡Esto no va! ¡No va, Pedro! ¡Vámonos, los dos! ¡Vámonos, los dos! ¡Vámonos, los dos! ¿Qué hacemos, jefe? ¿Le damos? ¡Cambio! ¡No, paralo! ¡Paralo! ¡Decirle que paren!
levanta de aquel lado. Levanta la pierna. Pedro, ¿estás bien? ¿Le duele algo, Bengoa? Suerte, no hay lesiones. Ya pasó todo, puede estar tranquilo. Levántese. Tome esto. Lo va a hacer dormir. Mañana va a estar como nuevo, un poquito dolorido nomás. No hay que preocuparse, en un par de días va a estar bien. Es un milagro. ¿Puede trabajar mañana? No lo sé. ¿Puedo verlo? ¿Pero cómo no lo sabe? Espere, señora. No habla. ¿Cómo no habla? Entiende, oye, pero no habla, está mudo. ¿Pero qué le pasó? Prueba a enterrarse vivo un rato y después me cuenta. El miedo puede provocar infartos, Rosy. La mente de un hombre tiene límites que a veces se rompen. Quiero verlo. Vaya, señora. ¿Y cuánto tiempo va a estar mudo? Una hora, dos días, meses, 10 años. ¿Qué sé yo? ¿Quién puede saberlo, no? Nadie, Rosy. Si mañana sigue igual o pasado, yo aconsejaría que lo mandaran a Buenos Aires. Que se someta a tratamiento psiquiátrico. Basile, llama a Buenos Aires. Explícale lo que pasó. Habla con Torrens. Que se haga cargo de todo, alojamiento, médico, lo que sea. Todo por cuenta nuestra, ¿eh? ¿Ok? Ok. Ah, Basile, no quiero que haya problemas. Quiero un dinamitero para mañana, si es posible, para esta noche. Y que no te diga que no. ¿Estamos? Muy bien. No tenés nada. Mañana vas a estar mejor, vas a ver. Vas a poder hablar y todo. Y si no podés, no importa, por las pavadas que decís. Larsen, telegrama. ¿Y qué le pongo? ¿Te sacaron? Ah, ¿cómo te encontraron? El Golo te encontró. Te estaban buscando por cualquier lado, como a 200 metros, pero él te encontró. Debe ser el instinto. Por algo es simio, gracias a Dios. ¿Dónde está Di Toro? Di Toro murió. Yo le mandé el telegrama.
¿Quiénes son ustedes? Amigos de Ditoro. Él es mi marido, Pedro Bengoa. ¿Ditoro les dio mi nombre? ¿Qué pasa? ¿No sabe hablar? No puede. Hubo un accidente. ¿Estaban juntos? Sí. Hubo un derrumbe. Pedro se salvó de milagro, pero Ditoro quedó ahí atrapado. Bengoa, quiero hablar con usted. A solas. Yo los dejo. No, no, no. Quédese. Mejor hablamos afuera. ¿Qué es lo que pasa? Su marido necesita un abogado. Bueno, Bengoa, lo escucho. Hable rápido que tenemos poco tiempo. Aquí estamos seguros, nadie nos puede oír. No hay que fiarse de nadie. Puede ser falsa. ¿Cómo fue el accidente? ¿Lo hicieron los dos solos o con alguien más? Basta de jugar al oficio mudo, Bengoa. Desde ahora yo voy a ser su voz. Si no me tiene confianza, no sirve. Busque otro abogado. Muy bien. ¿Qué dijeron los de Tulsaco? ¿Sospechan de algo? Esto no es nada comparado con lo que le espera, Bengoa. En cuanto se den cuenta de lo que buscamos, se le van a echar encima médicos, abogados, detectives. Si usted abre la boca antes de tiempo, nos hundimos los dos. ¿Está claro? Deme su dirección a Buenos Aires. ¿No tiene dónde vivir? Perfecto. Dígale a su mujer que me llame en cuanto llegue. Le dijeron que ellos se hacen cargo de todo. Se la tragaron. Ahora escuche bien. Nadie tiene que saber que yo estoy en esto. La Tulsaco tiene que pensar que usted está solo. Que va a aceptar todo lo que ellos propongan. Hasta tener el diagnóstico. Hasta que lo declare mudo, yo no existo. Y no firme nada. ¿Está claro? Nos queda por discutir los honorarios, Bengoa. De lo que saquemos, yo me quedo con el 30% limpio. Coimas y viáticos aparte. ¿Está de acuerdo? Podemos pedir 400 para bajar a 300 dólares. 300 mil dólares. 200 para usted y 100 para mí. Más o menos. 90 mil más los gastos, redondeamos 100 mil. Yo gasto mucho en taxi, Bengoa. No sé manejar. Tulsaco no abandona a su gente, Bengoa. Para nosotros, usted sigue trabajando. No tiene que preocuparse por nada. En el hotel ya saben. Cualquier cosa que necesiten, lo piden, firman la boleta y yo me encargo. ¿Mm? Si tienen otro gasto, guardan los tickets y después yo los paso. Y arriba ese ánimo, Bengoa. Descanse, pase, que dentro de unos días lo vamos a tener de vuelta por allá. Bueno, adiós, señora. Gracias. Mañana vengo a buscarlo para llevarlo a la clínica. Después le aviso por teléfono la hora. Ánimo. Chao, Bengoa.
¿No se anima a decirme chao? A ver. Chao. Chao. Bueno, hasta mañana. Yo creo que estás totalmente loco. Llámalo vos. Idiota. ¿Hasta cuándo vas a seguir, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de mudez por tiempo indeterminado? ¿No pueden ser más concretos? ¿La lesión es permanente, temporal? No hay lesión. ¿Habla o no habla? No habla, pero no hay lesión orgánica. Usted no habla porque tiene boca, García Brown. Es un acto volitivo. Su cerebro rige una serie de funciones. Amalgama su respiración, sus pulmones... Está bien, doctor, ya entendí. Sometido a tratamiento, ¿cuánto tiempo? No se puede saber. El problema es que Bengoa no es Bengoa. ¿Y quién es? No es. Doctor, ¿sí o no? Dígame nada más, ¿sí o no? ¿Se puede curar? No lo sé. ¿Puede estar simulando? Bueno, la diferencia entre una patología y una pseudopatología estriba... No lo sé, yo pienso que no. ¿Para qué sirven todos estos papeles, los análisis? Son colaterales. No existe un test ni un examen que pueda demostrarnos que su mudez es real o fingida. No existe. De allí que en esos informes usted encontrará apreciaciones y... Gracias, doctor. ¿Puede decirle a Bengoa que enseguida lo atiendo? Gracias. ¿Tiene abogado? No. ¡Es imbécil! Confía en Tulsaco. ¿Aceptará lo que marca la ley? ¿Cuánto? Eso es lo que estoy pensando. La mudez no está contemplada. ¿Hay antecedentes? No solo en Tulsaco, en ninguna parte. Es el primer tipo que se queda mudo por un accidente de trabajo. Sin lesiones físicas, obviamente. ¿Qué le vas a ofrecer? Lo que marca la ley por sordera total es lo más aproximado. El 42% del jornal. No, perfecto, lo llamo. No. Que espere un poco. Servite un café, Torrens. Te mereces un ascenso. ¿Por? Por contratar OPAS. Yo no soy un peón analfabeto, García. García Brown. Presentarme esto es un insulto. Su cliente estaba de acuerdo. Vamos, García.
Usted sabe perfectamente que la Tulsaco perdería ese juicio laboral. Además, nadie se conformaría con esa indemnización. Artículo 1113 del Código Civil. Correcto, García. García Bravo. ¿Qué es eso? Acción de derecho común. No hay límite para la indemnización. Y el daño moral, no se olvide. ¿Cuánto habría que pagar? Eso lo determina el juez. Muy bien, Larsen. Presente la demanda. No voy a presentar demanda. No entiendo. No quiero ir a juicio, García. Porque ustedes no quieren ir a juicio. Está mal informado, doctor. Vamos a ir a juicio. Mi nombre es García Brown. García, usted es joven. Tiene un brillante futuro en esta empresa. No lo tire por la borda. Si me obliga a presentar demanda, lo van a dejar en la calle. A ver, claro, Larsen. ¿Qué es lo que busca? Quiero una entrevista con Ventura. En privado. Don Guido es un hombre muy ocupado. Tulsaco es una de las 40 empresas que él maneja personalmente. 42. Además, él me dice siempre que no gasta ni 10 minutos en algo que valga menos de medio palo verde. Así que se imagina que yo no puedo. Dígale eso, Torres. Dígale que quiero hablar de medio palo verde. No creo que Ventura tarde más de un par de días en contestar. Pero pueden empezar a presionar en cualquier momento. ¡Taxi! No salga del hotel, Bengoa, es más seguro. Carlos Pellegrini y Arenales. Good morning. Thank you very much. Eso para cuando estés en Londres. Las porteñas son estas teclas. Es cuestión de agarrarle la mano. Mira, las de arriba son palabras hechas. Si no, usas el teclado. Como escribir a máquina. Bueno, si es complicada, no te preocupes. No la vas a usar mucho tiempo. ¿A comer algo? Por favor, me comunica con el bar. Gracias. Por favor, ¿me puede mandar 4 sanguchitos? ¿Y agua mineral sin gas? Gracias. Perfecta. Sutil. Brillante. Es la mejor demanda que he preparado en toda mi carrera. Ganar un juicio como este haría reventar de orgullo profesional a cualquier abogado. Pero yo soy un mercenario. No voy a extrañar, Bengoa. Usted es un tipo que sabe escuchar. Usted debe ser el doctor Larsen. Larsen. ¿Quiere tomar algo? Whisky. Yo le sirvo. Gracias, Luis. Tequila. No es esnobismo, Larsen. Las mejores bebidas son el ron de caña, el tequila y el vodka. Aunque los anglosajones y sus colonizados adoren el whisky y el gin. No son malos. No son fieles.
Usted pidió hablar conmigo y mencionó una cifra, Larsen. Lo escucho. Quiero que lea esto, Ventura. Y creo que sería mejor hablar sin testigos. García Brown es mi mano derecha, no se haga problemas, Larsen. Léela vos, Luis. ¿Por qué no me da una idea verbal del asunto? Los domingos se los dedico a mi jardín. No me gusta perder el tiempo negociando con dos ratas. Supongo que usted está al tanto de los métodos que se usan en Tulsaco. Absolutamente. Y sabe también que en un año murieron 4 hombres. Es un trabajo peligroso. Sobre todo cuando no se respetan las normas de seguridad. No hay refugios y las cargas son anormales para ganar tiempo. Eso es negligencia criminal, don Guido. No hay pruebas. Bengoa es mi prueba. Y hay testigos que confirmarán lo que digo. Los testigos pueden volverse mudos, como Bengoa. Correcto. ¿Eso es todo? García ya sabe que hay algo más. Usted tuvo mucha visión, Ventura. Compró el único yacimiento de cobre en el país cuando nadie lo quería. La cantidad de minerales que se podía sacar no justificaba la inversión. Pero alguien se equivocó. Y un nuevo estudio demostró que sí, que la beta valía la pena. Tulsaco podía abastecer de cobre al país. Eso le abrió las puertas de las financieras, bancos. ¿Quién le podía negar un crédito? La historia es entretenida, pero no es original. Lo único original, Ventura, es el cobre. No hay cobre. Usted compró a los geólogos. Y el dinero de los créditos jamás se usó para la cantera. Usted sabe perfectamente que no tiene fundamentos para hacer esa acusación. No está acusando, está señalando coincidencias. Correcto. El juez puede sentir curiosidad. Lo van a llamar. Va a tener que contestar algunas preguntas. Y uno nunca está seguro de no haber dejado un cabo suelto o de que alguien se venda. El caso Bengoa va a provocar una reacción en cadena. Van a mandar inspectores y... usted sabe cómo es eso. Dígame cuánto, Larsen. Y que sea una cifra razonable. No piense que quiero evitar el juicio. De todos los que estamos aquí, el único que terminaría en la cárcel sería el señor Bengoa. ¿Su abogado no se lo dijo? Hay que jugar limpio, Larsen. Una palabra, Bengoa. Una sola palabra suya y lo encierran. Si se comprueba que su trauma es una farsa, no habrá dudas de que el accidente fue fraguado. Y para su desgracia, en ese accidente murió Di Toro. Su abogado sabe lo que eso significa. ¿Homicidio? 5 años, con suerte. Pero no tenga miedo, Bengoa. Vamos a llegar a un arreglo. ¿Larsen? $300,000. No tiene sentido. Me conviene ir a juicio. No sacarían más de... 50, 100. Yo estaría de acuerdo en $200,000. Me parece más razonable. Al contado y en 48 horas. Perfecto. Encárgate de todo, Luis. Y que salgan de esta casa cuanto antes. No, gracias. No, gracias. No está de acuerdo, Bengoa. Puede hablar. No hace falta que juegue al oficio mudo. ¿Cuánto quiere? Quedamos en 300, entonces. No, gracias. ¿Desde cuándo subió su precio, Bengoa? Rossi lo compró por mucho menos y usted no protestó. ¿O me informaron mal? Vamos, don Guido. 300.000 verdes, una guita para usted. El Grupo Ventura es un imperio. Y yo, su magnate todopoderoso. Algo así. Los magnates no existen, Larsen. Yo soy un guardián. Un hábil administrador de capitales. Puedo tomar decisiones, pero tengo que rendir cuentas. No siga, Ventura. Yo soy muy sensible. Quedamos en 300, Bengoa. Dicen que usted no pierde 10 minutos por menos de medio palo verde. ¿Cuántos días para reunir el efectivo, Luis? 3, 4 días. Digamos 5. ¿Está de acuerdo, Larsen? De acuerdo. Larsen, conviene que hable con su cliente. ¿Qué te pasa, Bengoa? ¿No entendiste? ¿No entendiste? Son $500,000.
a presentar la demanda. Quiere ir a juicio, Guido. Piénselo bien, Bengoa, no tiene chance. Bengoa, todavía estamos a tiempo. Podemos volver. Don Guido quería arreglar. Bengoa, me dio palo verde. ¿Alguna vez viste tanta guita junta? ¿Eh? Y entonces, es medio palo verde. Escúchame. Escúchame, boludo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te van a perseguir. Te van a volver loco. Te van a hacer hablar de prepo. Te van a acusar de homicidio y te van a meter en cana. ¿Querés ir en cana? No podés quedarte mudo para siempre. Te van a hacer hablar. Aunque te rajes a Singapur, te van a ir a buscar y te van a hacer hablar. ¡Oíme! Vos hiciste un trato conmigo. Estamos metidos en esto por la guita, ¿sí o no? Sí, dice que sí. ¿Y qué te agarró entonces? ¿La social? A mí tampoco me gustan esos cabrones. Pero la mejor forma de cagarlos es sacándole la guita, Bengoa. Eso, le sacamos la guita, Bengoa. ¡Para, Bengoa! ¡Para! ¡Para, carajo! ¿Hay arreglo o no hay arreglo? Tomá, Bengoa. Tomá. Tomá, suicidate solo. Y buscate otro abogado. Te va a hacer falta. Algún pendejo que le gusten las causas perdidas. Y un guardaespaldas. Dos guardaespaldas. A lo mejor si tenés suerte, te pegan un tiro en la nuca, Bengoa. ¡Chao, Bengoa! Yo no puedo seguir. Estoy mal. Te miro y me da miedo. No tiene sentido. Nada tiene sentido. ¿Pero hasta cuándo? Primero me dijiste un mes y ahora qué. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir así? Sí, pero el juicio puede tardar meses. ¿Y después qué? No sigas, por favor, Pedro. Vámonos de aquí. Vámonos a cualquier parte donde nadie nos conozca. Si no te presentas a juicio, no te pueden hacer nada. Podemos trabajar de cualquier cosa. Te quiero, Pedro. No quiero perderte. Thank you.
Larsen. Un momento. Mis viáticos, quiero cobrar. Ya sabía. Yo puedo conseguir. ¿De dónde? Su hija tampoco tiene un banco. ¿Tienen algo para vender? Yo quiero cobrar. Y de la única manera que vos podés conseguir guita para pagarme es ganando el juicio. ¿Conseguiste abogado, Bengoa? Bueno, está bien, no busques más. Pero de lo que saquemos yo quiero el 50. Mita y mita. ¿Ok? Okay. Y deja de joder con esa maquinita ridícula. Al juez hay que hacerlo llorar. Eso da risa. Y otra cosa. No salgas de la habitación. No dejen entrar a nadie. Y desde ahora se hace lo que yo digo. ¿Entendido? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué aquí? Hay mercenarios que tienen debilidad por las causas perdidas. Es una pavada. Te digo que es una pavada. Es cuestión de mirar el dibujo y repetirlo frente al espejo. Tenés que aprender rápido, Bengoa, rápido. Cuando vayamos al juzgado, vas a tener intérprete, así que olvídate de la pizarra, ¿eh? Y otra cosa, cuando contestés, contestá corto, tipo telegrama. Nada de, no hagas historia, ¿eh? La gente se aburre. Bueno, dale, empezá, vamos. No, no, sí, no, eso no, eso hacelo con la cabeza, te entiende cualquiera. A ver, busca explosivos. No, 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 tampoco. Explosivos haces. Acordate, yo no puedo hacer una denuncia. Así que durante el interrogatorio, tratá de filtrar la información esa. De que la cantera en realidad no tenía cobre. Que hablaste con un geólogo, no sé, nombralo si querés. Y que te dio exacta información de que la cantera no tenía cobre ni para hacer una olla. ¿Está claro? Eso es muy importante. Te van a preguntar por qué hacían explosiones tan grandes. Pedro, por un tiempo. Vos no me necesitas. Al contrario. Me voy a quedar con Lea hasta que todo esto pase. Necesito trabajar, hacer algo.
Vos me dejaste a mí, Pedro. Lo dejaron en recepción. ¿Dónde está? Soy Larsen. Su cédula. Órdenes de Pedro. ¿Usted me llamó? Sí. Subiendo la primera. Muy bien, don Bautista. No deje entrar a nadie. No le diga a nadie que vengo hasta aquí. ¿Entendió? Después le explico. No hace falta. Aitor también estaba loco. La culpa es mía, Bengoa. Tendría que haberme imaginado que iban a meter un micrófono en la habitación. ¿Pero de qué le sirvió? Lo hicieron para asustarte. Oíme, no podés largar ahora. No podés darle gusto a esos cabrones. Tenemos media hora. ¿Tenés ropa? El toque justo. Pinta de proletario sin guita, pero limpio. A los jueces les encanta. Usted colocaba las cargas sabiendo que no eran adecuadas. Sí. ¿Se da cuenta que solo hace cómplice de lo que se acusa a la empresa? Sí, pero, sí, decir que no, me... Sí, pero si decía que no, me quedaba en la calle. Eso es una presunción, su señoría. Pido que no se tenga en cuenta. No me parece una presunción descabellada, doctor García Brown. ¿En qué lugar exactamente colocaron la carga? No sé, la ruca es toda igual. ¿Pero estaban colocando una mecha? Mecha o cable para mí lo mismo, yo soy chofer. Señor Rosales, usted firmó una declaración. Yo no sé leer. Niega haber declarado esto. ¿Me la leyeron mal o yo no entendí bien? Protesto, su señoría, el testigo... Déjelo hablar, doctor García Brown. Señor Rosales, ¿quiere usted contarme lo que vio? Estaban en el refugio. Pero cuando empezaron las primeras explosiones, salieron corriendo. ¿Por qué? Por suerte. Si se quedan, no la cuentan. El refugio voló como siempre. ¿Qué quiere decir, señor Rosales? Como el del petiso Viña. Continúe. ¿Cómo supo que estaban en la cueva? Yo lo vi correr para ese lado. Se ve que Ditoro no llegó a tiempo. ¿Cómo los encontró? No sé. A lo mejor porque soy indio. Gracias por el testigo, doctor García. García Brown.
García Brown. No sabía que estaba a nuestro lado. Yo tampoco. Dígale a Don Guido que lo lamento. Don Guido no pierde. Tarde o temprano gana, siempre es así. Un vasco cabeza dura no puede cambiar la historia. ¿Tú sabes encuadernar? No importa, todo se aprende. Le voy a avisar al de la librería y al colegio. Debí averiguar cuánto se está cobrando. Lea y Jorge quieren verte. ¿Cómo va el juicio? ¿Se sabe algo? ¿Y qué dice Larsen? ¿Hasta cuándo va a durar? ¡Arriba! Sí. ¿Qué ha pasado? Se acabó, Bengoa. Dulzaco culpable. Bengoa mudo. El juez pidió una investigación. Les pararon la obra. Vestite que tenemos que ir a buscar el cheque. No es mucho, $200,000. Me pareció lo más indicado para celebrar. Es el mejor tequila que pude conseguir. $140, Bengoa. Yo me quedo con el 30, como habíamos arreglado. No, mitad y mitad no. No, eso pues joda. A mí el 30 me alcanza. Te va a hacer más falta a vos. ¿Pensaste lo que vas a hacer? Sí, es lo mejor. Andate lejos, pero cuídate igual. Mientras duró el juicio eras intocable, pero ahora se acabó. Ventura no te va a dejar tranquilo. Te va a apretar en forma. ¿Te contó Di Toro de dónde había sacado la idea? De un tano. Hace 20 años, en Roma. Fue igual, un susto. Se cayó del caballo y se quedó mudo. Se la aguantó piola hasta que cobró el seguro. Un día fue a rezarle a la Virgen de Lourdes. A los 5 minutos empezó a gritar, ¡Miracolo! ¡Miracolo! ¡Posso parlare! ¡Posso parlare! ¿Quién se lo iba a discutir?
Intentalo si querés. Pero nadie te va a creer. Me gustaría ayudarte, Bengoa. Cuídate y cuida a tu mujer. Si yo tuviera una mina así, me casaría por tercera vez. Chao, Bengoa, rajate. No quiero verte más. Soy un mercenario. Y si me dan buena guita, soy capaz de venderte. ¿Qué va a hacer con tanta plata? Once y media, sí. ¿Por qué sacaste para hoy? No podías esperar. Pedro, trajeron esto para ti. Regalo de Navidad, seguro. Nadie que vengó hasta aquí, ¿entendió?
no se tenga en cuenta. No me parece una presunción descabellada, doctor García Brown. Usted firmó una declaración. Yo no sé leer. Niega haber declarado esto. ¿Me la leyeron mal o yo no entendí bien? Protesto, su señoría. Yo lo vi correr para ese lado. Se ve que Dichoro no llegó a tiempo. ¿Cómo los encontró? No sé. A lo mejor porque soy indio. Se acabó, Bengoa. Un saco culpable. Bengoa mudo. El juez pidió una investigación. Les pararon la obra. García Brown. García Brown. No sabía que estaba a nuestro lado. Yo tampoco. Dígale a Don Guido que lo lamento. Don Guido no pierde. Tarde o temprano gana, siempre es así. Un vasco cabeza dura no puede cambiar la historia. Oh,